bienvenidos amigos a esta reseña del Knotfest. Vamos a hablar de todo lo sucedido en este festival. Korn, The Perfect Circle, Stone Sour, Bullet for a Valentine. No se vayan, no se despeguen. Esto va a estar bien cabrón. Vamos con la reseña. Knotfest México se realizó por tercera ocasión en el Foro Pegaso de Toluca, esta vez con un solo día de presentación. Anteriormente eran dos días, 15 y 16 de octubre del 2016, y pues esta vez solo fue una fecha. La verdad es de que fue un gran festival y esta es una experiencia personal. Lógicamente hay cosas que yo no noté o como que no le di cierto énfasis, pero te invito a que dejes en la caja de comentarios que pues algún detalle que se me haya pasado y también tu experiencia en este festival. Se van a tratar puntos buenos, puntos malos y pues la información de las bandas que yo logré ver. Hay unas que no pude hacerlo porque se cruzaban los horarios o porque la caminata era muy larga. Además me encontré muchísimos amigos, me encontré a mis amigos de Lethal Creation, a mis amigos de Nuclear Chaos, Demoniac Soundmaker, también me encontré pues a gente de Tulkas, Seven, de Prototype, vaya, muchísimos amigos. Les mando un saludo, carnales. Y pues también quiero, antes de empezar a hablar de este tema, quiero agradecerle a toda la gente que llegó a la Rueda de la Fortuna, a la onda de las fotos. Muchísimas gracias. Oye, mucha gente, lo aprecio mucho el tiempo que se tomaron para tomarse la foto, de dejar de ver alguna banda para tomarse la foto e irse. Muchísimas gracias. Y dentro de estos seguidores pues había gente de Argentina, de Ecuador, Guatemala, Chile, había colombianos, había brasileños y sobre todo pues gente de mi país, México. Muchísimas gracias por haber asistido y pues un saludo a Kevin, a César y a mi amigo Edgar de Sounds of Rock, quienes compartí una chela y un rato con estos amigos. Pues bien, esto antes de hablar de las bandas, quiero hablar de lo que yo noté en la entrada, lo que yo noté en pues en los stands y este tipo de cosas. Bien, la entrada fue a las 11 casi media de la mañana. Estaba programado de la entrada a las 10. No sé qué pasó, pero las puertas abrieron a las 11 y media casi y había mucha gente desesperada, pero pues uno que tiene paciencia pues andaba ahí echando chela y platicando con los amigos. También a la gente que ganó las dinámicas con A Perfect Tours, muchísimas gracias por el tour. Y pues la dinámica que fue con Melómano, pueden postear aquí, Melómano cumple, las cortesías, las entradas se dieron. Entonces pues ahí estábamos platicando y pues como que no urgía tanto, pero pues sí era preocupante porque a las 12 en punto arrancaba Cerberus. Entonces 11 y media fue la entrada, mal por esa parte, media hora para poder meter ya miles de personas que estaban afuera, era muy complicado. Quizá había gente que quería ver a Cerberus, pero pues no pudo hacerlo porque tardó en entrar. Pero bueno, punto un poco malo, pero bueno, no sé qué es lo que habrá pasado, ojalá ya haya sido una cuestión que no haya sido grave. La verdad es de que el acceso fue muy muy rápido, hubo dos filtros, uno en el cual pues te revisaban absolutamente todo para que no estuvieras metiendo cosas pues ilegales, y el segundo filtro era para que pues ya te retiraran tu boleto, le dieran cortón y ya pudieras accesar al Knotfest México. La entrada pues se volvió a hacer un nuevo montaje, dándote la bienvenida, ahora con las máscaras de Slipknot. Y algo que quiero señalar es de que al inicio, justo al ladito de donde estaba el último filtro para ya acceder al Knotfest, pues había centros de carga para que pudieras pues conectar tu celular. Eso fue muy muy chido, lástima que era muy muy lejos, pero sí hacía un gran parote a la gente que no, como yo, que no llevaba batería externa. Entonces eso fue un gran detalle, el hecho de que hubiera conexiones eléctricas. Por otro lado, pues también al accesar, pues tú veías de inmediato todas las activaciones que tenía Knotfest México. Había un centro de Coca-Cola en el cual te daban Coca-Cola sin azúcar, porque era absolutamente gratis. Había pues la stand de Monster, de esta bebida energética. También pues había cervezas. Punto malo para lo de los vasos conmemorativos. En la mañana, pues bueno, en la tarde al mediodía, pues estaba gente vendiendo pues con vaso normal. Y ya eso como de las 5 de la tarde empezaron un poquito antes empezaron a venderlos únicamente en pues en los puestos de Tecate que estaban ahí, que era una super pues eran muchos stands y las filas eran kilométricas. No faltaba el vendedor que si le daba 100 pesos
te daba el vaso y con la chela, o sea, era como soborno, corrupción. La verdad es de que hubiera sido más fácil que pues lo sacaran a la venta. O sea, si el año pasado hubo muchos vasos, no sé qué habrá pasado esta vez. No sé por qué obligar a formar a la gente mientras están sus bandas favoritas. No obtuve vasos. Si alguien tiene un vaso y me lo quiere regalar, muy agradecido estaré. Pero pues me quedé sin el vaso. La verdad es de que pues, qué mala onda que haya sido así la dinámica para vender los vasos conmemorativos. Bien, en este caso pues también había muchas activaciones en las cuales tú podías entrar. Había un nuevo puesto, un nuevo stand de una dinámica de realidad virtual. No entré, la verdad. Nuevamente había Rueda de la Fortuna. Este año no hubo Bungie. Y también otra cosa es que en la montaña donde pusieron las letras del Knotfest, este año no te podías subir. No sé por qué. Bueno, yo quiero creer que pues por seguridad ya llega un momento en la noche en que pues quizá la gente llega bien borracha y quería su foto en el letrero. Y como es como un cerrito, pues puede la opción de que te puedas caer y puedas sufrir un accidente. Entonces pues las fotos de ahora fueron ya un poco más a distancia. Aún así no tengo ningún problema porque pues yo ya tengo mi foto en años anteriores. Pero la gente que no, que era su primer festival, pues no pudo hacerlo. En fin, una de las cosas también negativas del festival eran los baños. No hubo muchísimos baños para que pues tú pudieras, pues ya sabes, ¿no? Sacar el miedo, ahora sí que hacer tus necesidades. Había muy, muy pocos baños, relativamente, pues no eran como, o sea, casi, casi tenías que salirte para poder ir a uno de los baños, que era casi lo que yo hacía. Sí había del otro lado, pero eran muy escasos. Y pues realmente la caminata era casi similar, tenías que caminar un poco para que, pues pudieras ir al baño, pero sí. El 2015 y 2016 había baños por doquier. Esta vez no sé qué pasó, si le dieron prioridad a los VIP, pero sí tenías que dar una caminata para llegar al baño. De hecho, había mucha gente que se iba a los arbolitos ahí al ladito de la entrada, pues para ahorrarse pues la caminata, ¿no? Aparte, pues también había filas para entrar al baño. Entonces, no sé qué pasó con los baños. Otro punto es de que no hubo muchos puestos de comida, habían muy pocos y la verdad es que el precio era un poco elevado. Un baguette te costaba 120 pesos. Y la verdad es de que era un baguette muy muy simple. Sí, tenía sus papitas y lo que sea, pero la verdad es de que sí. No sé por qué no le dieron como importancia como a la gente, como que más como lo que les contaba en la guía de supervivencia, que pues había gente que vendía tortas y que vendía tacos de canasta y cosas así. Esta vez sí se enfocaron más como en puestecillos un poco más caros. Digo, yo no comí absolutamente nada en el festival, pero sí, sí pasé a preguntar y también pasé a darme una vuelta y sí, estaban muy muy caros y había muy poca, pues muy poca selección para que tú pudieras comer. Pero pues de todo lo malo siempre hay algo bueno, eso es uno de los puntos malos que yo estuve notando. Ahorita vamos a hablar en cuanto al sonido, porque sí quiero hacer énfasis, pero ya cuando esté hablando de las bandas. Lo de las cosas buenas fue la agilidad, el acceso estuvo muy muy rápido. Hubo gente que sí llegó directamente a las taquillas a comprar boleto y pues ahí sí era un poco más lenta la entrada, pero pues el acceso fue muy rápido. La verdad es de que sí era caminar bastante, pero era muy dinámico por todo lo que te encontrabas en el camino. Había mucho que ver, había mucho que hacer y sobre todo pues siempre había alguien con quien pasarla y pues, sinceramente eso estuvo muy muy chido. La distribución de los tres escenarios estuvo bastante bien. El Tecate Stage muy bien en su lugar, Day of the Gusano muy en su lugar, o sea, como más al fondo y un poquito más adelante a la derecha estaba el otro stage, el Maggots Stage. Y pues sinceramente eso fue lo bueno. Había para que te dieran refresco gratis, había que te daban también un poco, a ver, no te daban como probar bebidas energéticas. Estaba la Rueda de la Fortuna muy muy chido. La verdad es de que esos aspectos estaban muy muy bien organizados. La verdad es de que todo el control estuvo muy muy chido. En cuanto al clima, estuvo un clima totalmente favorable al calor al inicio. Al menos en mi opinión, no hizo tanto frío en la noche. Sin embargo, pues fue un clima agradable. Vámonos con la información con las bandas. La primera banda en iniciar este Knotfest fue Cerberus. Antes de hablar de Cerberus, quiero hacer énfasis a esto, porque no quiero repetirlo con todas las bandas. El audio del Tecate Stage, o sea, el escenario principal, fue supremamente maravilloso. Todo se escuchaba de lujo. ¡Qué buen audio! Felicitaciones a la gente del Knotfest por esto. Cerberus inició toda la travesía, la jornada metalera, tocando sus éxitos del disco Tour acá. Y bueno, dos de las sorpresas que tuvo la banda fue que debutaron una nueva rola que todavía no tiene nombre y grabaron
bueno, hicieron tomas de su nueva, bueno, su nuevo video oficial, que es de Shut the Fuck Up, en el cual pues hicieron las grabaciones con la gente del Knotfest de esta presentación, y pues pronto va a salir este sencillo, este nuevo video. La verdad es de que Cerberus hizo un buen trabajo para poder iniciar toda la acción en el Knotfest. Mucha gente empezó a hacer slam, empezó a brincar y pues se ganaron más fans. Estoy seguro que hubo gente que no los conocía y que pues ahora ya son fans de Cerberus. La verdad es de que fue un gran set, 40 minutos potentes, hicieron un buen trabajo y la verdad es de que pues sí fue una buena presentación. De ahí nos corrimos directamente hacia a Day of the Gusano Stage. La verdad aquí me sorprende y me llama mucho la atención, y qué triste. La única banda que se escuchó, las únicas bandas que se escucharon bien en ese escenario fue Lack of Remorse y Seven un poco. Y híjole, Anthrax. Ahorita vamos a hablar de Children of Bodom, que uff, me tiene como desconcertado. Las demás bandas se escucharon muy mal. Pésimo audio de A Day of the Gusano Stage. Y pues Lack of Remorse se escuchó muy, muy cabrón. De ahí no sé qué pasó. Andrei Pulver hizo un buen trabajo metiéndose con el público, como él sabe hacerlo. Invitó a Tetes de Here Comes the Kraken para interpretar un tema. Y fue una presentación muy, muy potente. La verdad es de que las bandas mexicanas que estuvieron en este Knotfest tuvieron un nivel impresionante. De ahí nos fuimos con Maximum de Ormond. Híjole, qué presentación de estos caballeros orientales. Saben y tienen una presencia escénica impresionante, tocando los éxitos de anime que pues todos ya conocen, de Death Note, de Dragon Ball. La verdad es de que fue maravilloso el set, yo me quedé sorprendido. De ahí no pude verlos completo porque me fui a la convivencia, pero los estaba escuchando y la verdad estaban dando un show impresionante. Estoy sorprendido con estos japoneses. Una gran interacción con el público. La chica quería hablar en español y pues estuve cotorreando, echando desmadre. Pues de los éxitos que tocan fue la de Freezer y pues la de Death Note. Sin embargo, fue una gran presentación de Maximum de Hormone. Quedé sorprendido con estos nipones. Si vuelven a México, no dudaría en verlos ya ahora sí completo. De ahí vimos un poquito a Suicide Silence. Buena presentación, buena interacción con el público. La verdad es de que los guturales estaban muy muy chingones. Pese a que el nuevo disco no me gustó en lo absoluto, fue una buena presentación. Nada más vi muy pocas canciones, porque de ahí me pasé a El Niño, que nos dieron el show prometido, que ya tiene rato de tras cancelaciones, tras sucesos que no se sabe qué pasó. Saldaron su deuda con el público mexicano para tocar el Revolución completo. Fue una maravilla escuchar a estos caballeros, que pues nos recuerda la época de la preparatoria, ¿no? Una cuestión muy muy chida. El Niño se rifó bien cabrón. Y amigos míos, quiero contarles esto, que muero de ganas de expresarlo. Cannibal Corpse, neta que destruyó, hizo lo que quiso y deshizo con el público mexicano. Dieron un show soberbio, soberbio, en toda la extensión de la palabra. Era una fiesta, el mosh pit, Walls of Death, empujones por todos lados. Me recuerda mucho aquella vez que los vi en el Salón Cuervo hace 5 años. Seis, cuando fue un festivalito y que estuvo Black Dahlia Murder. Todos, a todos lados que tú voltaras, veías a alguien empujándose, veías a alguien aventándose. Vaya que estuvo impresionante pensarlo, volver a recordarlo en mi mente me hace... Mejor véanlo ustedes mismos. La verdad, no sé quién seas, amigo, pero te rifaste como los grandes. El chavo que vieron en la andadera se metió al mosh pit, lo terminaron cargando y siguió con su andadera levantando
La verdad es que fue impresionante el mosh pit con Cannibal Corpse. Tocaron sus éxitos más cabrones, cerraron con Hammer Smash Face. Hicieron lo que quisieron en el escenario del Knotfest. Sinceramente me emociona mucho ver ese tipo de cosas en las que tú volteas y no sabes a dónde ir porque la acción estuvo tremenda. Brutal mosh pit de Cannibal Corpse. Ahí estuvieron varias bandas que conozco, Tulkas, Lethal Creation y demás. Me estaba brincando otra banda, Seven. No, eso fue antes. Seven los vi. La verdad es de que qué gusto que les hayan dado este lugar en el Knotfest. La cancelación de Asesino les benefició a esta banda mexicana que cumplió. Tocó un set big muy bonito. No, la verdad es que sí tocaron rolas muy diferentes. Es lo que les caracteriza a los de Seven, que pues tratan de darle al público una pues show diferente, y pues estaban motivados para este Knotfest. Tocaron sus éxitos más cabrones. La verdad es que felicidades a Seven por dar un show muy muy cabrón de poder. Bueno, mucha gente iba por Asesino y ya saben, comentarios malinchistas, pero pues supieron cubrir esa ausencia de Asesino. Pero pues el sujeto, el guitarrista este, se lesionó una pierna y pues pretextos sobran para no tocar. Digo, pues Dave Grohl lo hizo. Varios se han lastimado piernas y siguen tocando. Pues además toca con las manos, no tocan con los pies. Entonces, pues bueno, no vieron Asesino, pero pues a Seven le convino que pues estuvieron en el Knotfest, en el A Day of the Gusano Stage. Ya terminando Cannibal Corpse, no los pude ver completo porque me fui al escenario de Day of the Gusano para ver a Children of Bodom. Estoy decepcionado. Es como decir, estoy feliz y enojado a la vez, porque el audio de Day of the Gusano Stage fue muy malo. Sinceramente no tenía un audio digno. Yo, conforme me acercaba, no escuchaba nada. Tenías que estar muy adelante para poder escuchar bien. Si tú estabas unos pasos muy atrás, solo escuchabas el doble bombo, pero no se distinguía absolutamente nada. Teclado muy bajo de volumen. Obviamente pues usan pista para tocar pues, con metrónomo y vaya como van las rolas, pero muy mal sonido, la verdad. Pero el set list estuvo muy muy cabrón. Alexis se veía contento. Dieron un gran show. La verdad es de que se congregó muchísima banda cuando tocó Children of Bodom. O sea, sí, todos estaban en el atascadero con Cannibal, pero terminando Cannibal se juntó muchísima banda. Eso estuvo muy muy chido, además de que después de Children seguía Anthrax. Pero pues Children hicieron un buen trabajo, hicieron las cosas muy muy bien como saben hacerlo. Sinceramente fue un gran set, una gran presentación y estuvo muy muy cabrón. Siguió Anthrax y dieron un show muy muy cabrón. Tocaron rolas de su nuevo disco, pero sinceramente a mí no me gustó tanto, así como que meh. Pero pues tocaron sus éxitos, A Cog in the Mush, Indians y pues bueno, las conocidas de esta banda. Pero el sonido ahí sí fue impecable, estuvo muy muy cabrón. Y de ahí nos movimos a Bullet for My Valentine, una banda que fue muy esperada por las teenagers, las chavitas que morían por ver a Matt Tuck, se les hizo su sueño realidad. En el cual pues hicieron un set, pues bueno, la verdad es de que fue pues casi un show similar al de 2015. La diferencia es que tocaron, cerraron con I Don't Need You, tocaron rolas como Your Betrayal, No Way Out. Digo, pues el No Way Out tiene unos años, era para que hubieran hecho una selección más chida en cuanto a los temas. Tocaron Tears Don't Fall, mucha gente quería escuchar Scream and Fire, pero no la tocaron. Pero pues fue un gran set, Matt Tuck se veía contento con el público y pues la chaviza lo recibió muy bien a esta banda. De ahí pues ya los escenarios Tecate y Maggots pues ya no tenían actividad. Ya toda la gente se congregaba en el escenario principal, ya se venían los actos fuertes. Comenzó Stone Sour con un Corey Taylor que se veía muy contento, hablando la mayoría en español. En el micrófono pues él agradeció a toda la gente en México y dice que es uno de los mejores lugares porque él pues, donde le gusta presentarse. Porque pues él dice que él cree en la música como, o sea, la gente cree en la música como él lo cree, o sea, que tienen la misma pasión. Entonces pues Corey Taylor, ya saben, está promocionando ahorita Hydrograd. Tocaron rolas del Hydrograd, tocaron rolas, pues fue como un mix de todos los éxitos de Stone Sour, True Glass, Made of Scars. Tocaron Type in Person, Drinking All the Tea, y pues también tocaron Song 3, Fabulous fue la última rola, Absolute Zero, 30-31-50, Get Inside. Entonces
Fue un gran show, Corey Taylor se veía muy muy contento. Pues fue un gran show de Stone Sour en su segunda visita a México como Stone Sour. 5 años de ausencia tuvieron, bueno, 5 años tuvieron que pasar para que regresara Stone Sour. Bueno, Corey Taylor con esta banda, ya venía venido con Slipknot. Y pues se veía la carta que todo el mundo estaba esperando, Korn en el escenario. Dieron una cátedra de dosis metalera muy muy chida. Jonathan Davis un día antes había tocado en el show en memoria de Chester Bennington, que aún así pues se veía con muchas ganas, con mucha fuerza. El set fue impresionante, el show de luces, como lo repito, el sonido fue impecable, fue algo maravilloso. Creo y considero que fue un gran show, y pues tocaron éxitos como Somebody Someone, For You, el juego de luces estuvo muy cabrón. Pues tocaron Here to Stay, tocaron abrieron con Rotting Vein, tocaron también ya lo había dicho, Falling Away From Me, cerraron con Freak on a Leash, pero tocaron Insane también, tocaron Got the Life, y me sorprendió muchísimo escuchar Black Is the Soul en vivo. Se oye supremamente maravillosa, se oye muy muy chida, la neta es de que estuvo muy muy bien. Y pues la neta es de que Korn, pues fue Korn. Mucha gente se fue cuando terminó Korn, pero también noté que mucha gente llegó cuando estaba Korn. O sea, hubo gente que solo fue a ver a Perfect Circle. Y de estos caballeros de Perfect Circle, híjole, qué buenos son en vivo, la neta. Maynard es un genio. Ya los he visto con, bueno, a Maynard en Tool, pero qué show dieron. Sonido perfecto, ejecución perfecta, presencia en el escenario perfecta. No puedo exigirle más al show de Perfect Circle. Los escuché ya en diferentes circunstancias, ya estaba muy cansado, pero qué buen show de estos caballeros de Perfect Circle brindaron. Lo que no me gustó fue el maldito remix de Three Libras. Debieron tocarla como es. No, ¿por qué hacer modificaciones a las canciones? Pero bueno, fue un gran show, fue un gran evento. Notfest México cumplió sus expectativas. Para el otro año, más baños, más oportunidad de comida para pues, gente que no lleva tanto dinero. Pero fue un gran Notfest. Yo podría decir que ha sido el mejor Notfest de los tres. Si el audio así hubiera sido con Slipknot del año pasado, con otras bandas, incluso con Opeth, que también fue muy malo su sonido aquella vez, hubieran sido perfectos los Notfests. Sin embargo, aprendieron mucho de sus errores los organizadores. Pero pues en otros, pues como que no le dieron importancia como con los baños. Pero lejos de todo fue un gran espectáculo, fue un gran evento. El escenario del Notfest maravilloso. De día como que no generaba tanto impacto, pero de noche pues eran las letras Not, KN de un lado y OT del lado derecho, que en la noche pues cambiaban de color en azul y en rojo. Fue una cuestión muy muy chida. Como comentario general, un gran festival. Si se realiza el año que entra, bueno, que de hecho había el letrero de See You, bueno, nos vemos en 2018. Híjole, fue un gran festival, estoy satisfecho. Y pues vamos a escuchar algunas opiniones de algunas personas que estuvieron en el Notfest. Estamos con un carnal. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué te parece Notfest México? De huevos, hasta ahora el sonido muy bien. ¿Qué te parece El Niño? El Niño está tocando muy cabrón. ¿Qué opinas de Notfest? ¡Oh, genialísimo! Nos encontramos con él en el Sounds of Rock. ¿Qué opinas del Notfest? Así que, ¿qué rock, carnales? ¡A huevo! Está muy cabrón el sonido. ¡This is war! El sonido está muy pesado de verga, güey. Es una verga esto, es una pinche fiesta metalera. ¿Valió la pena el viaje a Toluca? Valió la pena el viaje a Toluca, sin pedo. A huevo. ¡Vamos a darle a El Niño! ¡A huevo! ¡Una pinche rock, culeros! ¿Qué onda, amigos? ¿Qué les pareció el festival de este año? ¿Ya vinieron anteriormente? Sí, ya habíamos venido los dos anteriores. ¿Superió la expectativa este año o le faltó algo? Le faltó un poco, pero con Korn la verdad con que cerró muy cerró chico. Muy chico. Bueno, todavía faltó otro, pero está chico. ¿Para ustedes cuál fue la mejor banda? Korn. ¿Volverían el año que entra si se vuelve a hacer? Claro que sí. Vale. Muchas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el Notfest este año? Está muy chingón, más que los otros dos años. ¿Por qué? Pues, ¿en qué superó tus expectativas? Vino Korn y a Perfect Circle.
¿Qué bandas fueron las que más te gustaron? Hasta ahorita Korn, Anthrax y Cannibal Corpse. ¿Y las que no te gustaron? Ninguna, todas me han gustado. ¿Todas te gustó? ¿Volverían el año que entra? Claro que sí. Bien, amigos, estamos aquí con dos carnalazos. Cuéntenme sus impresiones del Notfest. ¿Qué les pareció? Bastante padre, un poco diferente este Notfest a los otros años, pero la propuesta de Perfect Circle muy chida. ¿Qué les parece que a Perfect Circle haya cerrado este evento? En general está chido. Yo creo que somos afortunados de ver una de esas bandas que pocas veces puedes volver a ver en la vida. Así que por ese lado, bastante bien, bastante chido. ¿Para ustedes cuál ha sido el mejor momento del Notfest? Momento del Notfest estuvo chido cuando subió Stone Sour en general y en lo personal Hatebreed. Ya está, amigos. Y Nino, güey, y Nino tocando, ¿no? Y el niño se todo revolución, verga, güey. Era el show prometido, ya habían cancelado algunas veces. Hacía falta. Exacto, entonces wey, sí, hacía falta ese pedo, chad, estuvo padre y en general todo el evento, el festival está muy chido. Y bueno, pues antes de echarnos una despedida, saludos, carnales. Saludos, banda, que hagan el año próximo. De Sounds of Rock y del Melómano. Estamos terminando este día que fue el Notfest 2017. Presentaciones muy chingonas. En lo personal me quedo con Cannibal Corpse y con Children of Bodom, aunque lo de Cannibal fue brutal. Está terminando esto, está terminando con A Perfect Circle allá en el fondo. Mucha gente ya se fue, mucha gente ya como que le aburrió este pedo. Estuvo muy chingón. Debo decir que hubo un audio cabroncísimo con algunas bandas. Sí, ahorita Perfect Circle está cerrando, está increíble el pinche audio. La imagen también está muy cabrón el pedo con la Perfect Circle ahorita. Pues bien, amigos, esto fue la reseña de Notfest México 2017. Espero les haya gustado. La verdad es que se fue de volada el día. Muchas bandas muy buenas. Estuvo muy, muy cabrón. En el sentido de que buen sonido, buenas bandas, buen ambiente y sobre todo, pues, lo que a todos nos une, que es la música. Principalmente agradezco a ustedes por el apoyo y las imágenes que ustedes estuvieron viendo son cortesía de Alfredo Alvarado, fotógrafo de Melómano. Y la verdad es de que estoy muy agradecido con ustedes, porque si no hubiera sido por su apoyo no hubiéramos tenido esta acreditación como prensa. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por haber visto esta reseña. Nos vemos en 2018. Notfest México 2017 estuvo muy cabrón. Nos vemos el siguiente año. Sigan echando mucho rock, no olviden comentar, suscribirse y darle like. Eso me motiva para seguir haciendo ese tipo de videos. Y pues bueno, nos vemos en el 2018. Cuídense un chingo. Nos vemos en el siguiente video. Sigan echando mucho rock. Chao.